Docentes son abandonados por Meduca, por venganza, ya que estos han estado denunciando las atrocidades del gobierno contra la población de la comarca. El traslado vía aérea pactado el 26 de enero de 2024 en Santiago de Veragua. Los docentes de zona 8 le exigimos que nos dé pronta respuesta respecto a este traslado. Molinar, en este acuerdo realizado y pactado en la ciudad de Santiago, se contempló con la administración pasada, con la señora ministra Lucy Lobo, la salida y la entrada por cada trimestre del año escolar. Así que solicitamos que usted, como nuestro garante, por velar por nuestro bienestar como docente de zona de área de difícil condición laboral, su pronta respuesta y que para el bienestar de todos los docentes pues podamos salir trasladados en este trimestre, sobre todo en esta semana, última semana que corresponde al trimestre del segundo trimestre. Derecho que no se defiende. Ni un docente más, ni un estudiante más. Somos el grito de ¡mátalo más! Hoy 4 de septiembre del 2024, quiero dirigirme al señor presidente Raúl Mulino, a su excelencia Lucy Molinar y al director general de educación Edwin Gordón, a recordarle que los voceros de la zona, de diferentes zonas, en donde mi persona, Armando Pineda, estuvo presente, en donde se acordó 6 movilizaciones para este año lectivo y las 6 pendientes que quedaron por discutir en las mesas de diálogo. Nosotros, los docentes, conseguimos esas 6 movilizaciones que corresponden 2 movilizaciones por trimestre, al inicio del trimestre y al final de cada trimestre. Para este trimestre se tiene contemplado, de acuerdo al cronograma establecido por el mismo Ministerio de Educación, que la movilización aérea se estaría, se van a dar, o serían a dar, para el 12 al 14 de septiembre. Estamos esperando, nosotros los docentes de difícil condición laboral, esa respuesta de movilización aérea. De no darse esta movilización, solicitar a los docentes de las diferentes zonas estar alerta a seguir luchando, ya que nosotros, los docentes de difícil acceso, se nos ha violentado muchos derechos también a nuestros estudiantes. Y por eso que nosotros debemos estar vigilantes y no dejar perder lo que hemos conseguido hasta el momento, las 6 movilizaciones y lo que queda por discutir en la mesa. Ojalá con esta administración, Lucy, José Raúl Mulino y el profesor Gordón, se pueda lograr ese acercamiento para que los docentes tengan esa seguridad para llegar a su puesto de trabajo y también para salir de sus puestos de trabajo hacia sus casas. ¿Derecho que no se defiende? ¡Derecho que se defiende!